vayas feliz dentro de tus propios pensamientos. Lo hemos conseguido perfecto. No solo dentro del tiempo de educativo, sino también cuando nosotros nos encontramos con nuestras conferencias de prensa, para referirnos a algún diputado o a una diputada. Vamos a tomar en cuenta su solicitud. Entiendo el diputado Castillo en el momento de su no pedido. Se ha hecho un señalamiento de las mentiras que caceriza de la oposición. A mí es un malito. Ok, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Ya con las pilas puestas? ¿Ya listos para seguir, verdad? En el curso de Inbound Marketing. Ok. Vamos a ver. Ok. Antes que nada, quiero ver. Hoy toca hacer la plataforma, ¿verdad? Hoy toca hacerlo de la plataforma. Veamos un poquito la plataforma. Vamos a ver. Ahí estamos ahorita en la sección número 2, que son estrategias para publicar en blogs. Sí, sería cómo crear, esto lo vimos ayer. Y vamos con optimización de motores de búsquedas y cómo crear conjunto de temas y páginas pilares. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí tenemos pues el laboratorio que se va a llenar pues hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo, a más tardar. Son 10 preguntitas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen acá las preguntas. Dice, ¿qué consiste el marketing de contenidos? ¿Cuál es el objetivo de marketing de contenidos? ¿Qué es el plan de contenidos? ¿Cuál es de los siguientes no es un paso para crear marketing de contenidos? ¿Cómo aportar un blog a la metodología Inbound?
Por blogging se conoce a. De las siguientes palabras, ¿cuáles derivan del blogging? ¿Qué es un keyword? ¿En qué formato se pueden presentar los call to action? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cumplen las llamadas a la acción? Ok. Eso es lo que viene en lo que es la plataforma, en el, ¿cómo se llama? El laboratorio, ¿verdad? El laboratorio y la plataforma. Vamos al final a dar una pequeña retroalimentación, pues para que todos salgan bien, ¿verdad? Ok. Vámonos. Entonces, nos quedamos en continuación de la clase de ayer, que estábamos hablando sobre el contenido, ¿verdad? Sobre los blogs. Estábamos hablando de blogs el día de ayer. Dijimos que habían tres tipos de blogs. El blog que uno hace simplemente por diversión, no lo monetizan, no se gana dinero, simplemente diversión. Es mi hobby, la creación de un blog. Están también los blogs en los cuales se hace el programa de afiliados. Y están los blogs donde yo puedo vender mi propio producto o hacer dropshipping, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, son tres tipos de blogs que se hacen y actualmente. Así que continuamos con ese tema que estábamos terminando. Y estamos viendo acá, ¿verdad? Hacer pruebas, a ver cómo se quedaban los títulos de mi... Ah, dijimos una cosa muy interesante, que había que indexar nuestro sitio web a Google, porque simplemente creando un sitio web, así nomás, como que lo puede indexar Google el por sí solo, como que puede que no, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, como que puede que sí lo indexe, como que puede que no lo indexe. ¿Y por qué puede que sí, puede que no? Bueno, le explico aquí rapidito. Resulta que el internet está compuesto de tres fases, o tres partes, digámoslo así. Está compuesto de tres partes. A ver acá. Esta es la primera parte, más o menos así. La segunda parte. Por acá. Ahí está. Esto de acá es el internet que nosotros conocemos, la web como tal, ¿sí? Es donde nosotros googleamos las cosas y aparecen. Esto de acá se le conoce como la deep web. La deep web o la internet profunda. Y aquí es mucho más grande la cantidad de sitios web que hay que la internet que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque hay de repente personas que están haciendo sitios web a cada rato y no son indexados por Google, ¿sí? Porque Google tiene pues su motor, ¿verdad? Su buscador, ¿cómo se llama? Sus arañas, ¿verdad? Que andan por todos lados dentro de la deep web buscando información para luego indexarla a la web, a la que conocemos como tal. Entonces, no siempre o no necesariamente usted crea un sitio web, usted lo va a crear acá, en la deep web. Es decir, nadie sabe que existe hasta que no es indexado por Google. Entonces, la recomendación es que una vez cree el sitio web que aparece, que normalmente está en la deep web, usted lo indexe para que sea mucho más rápido y no esperar a que Google tal vez lo encuentre, ¿sí? Porque como son millones de sitios que se crean al tiempo, inclusive aquí dentro de la deep web, hay sitios que no son indexados, como por ejemplo el ¿cómo se llama? Muchos sitios ocultos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, Ministerio de Defensa de países, así que no están indexados y no se van a indexar, ¿verdad? Aquí en la Deep Web están, donde se hacen las transacciones, comunicaciones y todo eso, ¿verdad? Que nadie sabe que existen y están bloqueados por los buscadores, que son un montón, ¿verdad? Y está la última parte. Y esta es la dark web. Que sería pues la internet oscura. Es donde pasan cosas ilegales, ¿verdad? Donde hay pornografía infantil, venta de armas, venta de drogas, cosas de ese estilo, ¿verdad? En la dark web. Se dan cosas muy ilegales acá, en esto de acá. Pero esto no nos interesa a nosotros porque no nos metemos ahí, ¿verdad? Nosotros nos interesa por acá, nada más. Esto nada más para que ustedes sepan cómo está compuesto realmente el internet. Que realmente en una mínima parte es la web que nosotros conocemos. La mayor parte la desconocemos nosotros. Es tan profundo, es tan grande, que no, los buscadores no son capaces de indexar todo.
porque es demasiada información. Bueno, ya en vista de eso, la recomendación es que usted indexe su sitio en Google. ¿Y cómo lo hago? Usted se mete a Google My Business y ahí comienza a meter los datos, ¿verdad? Ahí le van a pedir el sitio web y todo eso, ¿verdad? En Google My Business, así se llama la aplicación de Google, Google My Business, ¿ok? Y ahí usted puede indexar su sitio web. Y él le va a aparecer acá. Y una vez indexado, ya lo puede buscar y hasta ahí ellos le confirman. Dice, tanto tiempo va a estar indexado, le manda correo de confirmación, etcétera, ¿verdad? Entonces, es lo mejor que uno puede hacer, hacerlo uno solito, ¿ok? No esperar que, como pueda que suceda, como pueda que no suceda. Y si sucede, a veces puede tardar un montón. Ok, vamos a ver, estamos hablando de los títulos, ¿verdad? Si el título es largo, pon palabra clave al principio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, bot para Facebook. ¿Qué son? ¿Cómo usarlos? ¿Y por qué? ¿Sí? Que aparece aquí, bots para Facebook. ¿Ok? Entonces se coloca ese tipo de palabras claves al inicio para que Google lo encuentre en una forma más rápida. Vamos a ver, otro es aplicar formato de la publicación. Es decir, usted tiene que escribir una introducción que sea atractiva, que capte la atención del lector, que tenga un sentido del humor, si fuese apropiado, dependiendo del tema, ¿verdad? Porque hay temas que son muy delicados, que obviamente va a caer mal si dice un chiste, ¿verdad? Que demuestre empatía y que incluya un dato interesante o una estadística. ¿Sí? Algo que funciona mucho bastante son los números, es decir, tanto en temas como introducción, los números. Es decir, las 5 claves para dormir mejor, ¿verdad? Las 7 claves para tener prospectos de alta calidad. Las 10 claves para encontrar un buen repuesto para su carro. Las cosas de ese estilo. Entonces, los números venden. ¿Ok? Describe el propósito del artículo y explique cómo se abordarán los temas. Esto es la parte introductoria. Es decir, ahí va explicando, ¿verdad? Cuál es el propósito, el objetivo del artículo y cómo usted va a abordar cada uno de los ítems. Las primeras líneas del artículo te invitan a seguir leyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que motivan al lector y dicen, ok, sí me interesa, me gusta. Sus lectores extraen el valor del texto de tu publicación, es decir, comienzan a leer las cosas más importantes. ¿Ok? Mencionas palabras clave varias veces en el cuerpo y en el encabezado del artículo. Por ejemplo, acá, plugins de WordPress, plugin de WordPress, plugin de WordPress, y aquí vamos. ¿Sí? Varias veces. ¿Por qué razón? Porque acordémonos que Google trabaja en base a palabras claves. Y eso es lo que nos interesa. Las palabras claves. Usa el formato, los elementos visuales y espacios en blanco para hacer tu artículo más atractivo. Porque hay muchos artículos que de repente se ven una gran letanía y uno dice, ay, tener que leer todo eso, ¿verdad? Pero si usted de repente le da espacio, tanto interlineado como de párrafo, ya se ve un poquito más digerible, ¿verdad? Digerible. De repente coloca un gráfico, eso le puede ayudar bastante. Le puede ayudar bastante. Los subtítulos organizan y separan el artículo en secciones que dice a Google, al lector, de qué se trata. ¿Ok? Es decir, ustedes se han fijado que de repente googlean algo y le aparece como una especie de resumen de lo que contiene el artículo. Ah, pues Google lo saca de acá, exactamente de acá. Y hay un truco bien interesante que tiene que ver con SEO, que ya vamos a ver eso. Y es la alineación o la estructura de los textos. Cuando me refiero a estructura, me refiero al tamaño de la letra. A eso me refiero. Al tamaño de la letra. Porque existe lo que es el H1, H2, H3, H4, H5 y H6, que son los números de los títulos. Es decir, H1 es el más grande. H2 es el que le sigue y así va, ¿verdad? Y esto de aquí en medio se le conoce como párrafo, ¿verdad? El formato de párrafo. ¿Ok? Vale, permítanme un momento, chicos. Permítanme. Ok, antes de proseguir, vamos a pasar lista. Veamos. Y ya se me pasó la hora de pasar lista.
Si me pueden encender las cámaras todo el mundo, chicos, por favor, que eso me lo piden también, que les diga que enciendan la cámara por lo menos cuando pasemos lista. Después de que pasen lista, la pueden apagar. Si me hacen así el gran favorzote. Veamos. Estamos a jueves 22, ahí está. Alexis, Valencia. Presente. Muy bien. Ana Silvia Enríquez. Buenas noches, presente. Perfecto. Andrea del Carmen Sandoval. Buenas noches, presente. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto Díaz. No está. Quiero ver. No, no está. Ok. Celia Aparicio. Celia. No está Celia. Celia Albertina Aparicio. Ahí está. No puede hablar, presente, me dice. Ok, no hay problema. Celina Lizeta Riaza. Buenas noches, presente. Ok. Claudia Carolina López. Presente. Edwin Omar López. Buenas noches, presente. Ok. Eric Roberto González. Buenas noches, presente. Erika Karina Cepeda. Buenas noches, presente. Ok. Henry Vladimir Serna. Buenas noches, presente. Perfecto. Jacqueline Roxana Jovel. Buenas noches, presente. Ok. Jocelyn Elizabeth Solano. Presente. José Ángel López. Buenas noches, presente. Ok. José Valmore Montenegro. Presente. Ok. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos. No está. Ok. Carla María Fuentes. Presente. Manuel Ramón Guzmán. Manuel Ramón Guzmán. ¿Está o no está? Quiero ver. Acá. El botón equivocado. Vamos. No está. No está Manuel Ramón. Ok. Sigamos. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. Ok. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Ok. Miguel Johnny Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, excelente. Natalie Gabriela Rodríguez. Buenas noches, presente. Norma Yesenia Chegoyen. Presente. Ok. Raquel Beatriz Menéndez. Buenas noches, presente. Bien. Rodrigo Antonio Castillo. Buenas noches, presente. Rosa Maideli Andino. Buenas noches, presente. Bien. Sonia Margarita Ábalos. Buenas noches, presente. Ok. Tatiana Saraí Romero. Buenas noches, presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Buenas noches, presente. Ok. Bueno, ya pasamos de la obligación. Carlos. Aquí está presente, Carlos Díaz. Carlos Díaz. Sí, presente. A ver, excelente. Vamos a ver, don Carlos. Aquí está Carlos Alberto Díaz. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Estamos acá. Este tema. Muy bien. Estamos acá, ¿verdad? Sigamos entonces. Texto en negrita resalta los puntos claves. ¿Sí? Este es otro tips. En negrita resalta los puntos claves o linkear, ¿verdad? Así como aparecen acá. Linkear.
Eso ayuda muchísimo en los artículos y para posicionamiento de SEO. Incluye elementos visuales y multimedia para dividir el texto. Así como tenemos acá, hay elementos visuales. ¿Okay? Y usa contenido multimedia siempre que puedas. De repente poner aquí un anuncio, ¿verdad? Un anuncio, un video. Gracias. Ok. Vale, sigamos. Promocionar ofertas en tu blog para aumentar la generación de leads. Esto, obviamente, para generar ganancia, ¿verdad? Estamos hablando de que hay tres tipos de blogs, ¿se acuerdan? Ahorita nos enfocamos más que todo en los que sí generan ganancia. ¿Ok? Usa el blog para promocionar estratégicamente tus ofertas. Atrae a prospectos y ofrecerles contenido relacionado al tema que les interesa y luego ofrecerles la ayuda. ¿Y qué es la ayuda? Pues aquello que nosotros podemos brindarle a nuestro cliente. Por ejemplo, aquí tenemos, se recomienda insertar un call to action después de los primeros párrafos. Es decir, comienza el párrafo y aquí usted puede ofrecer algún tipo de ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, algún curso gratis, alguna videollamada gratis, descargar algo, pues, en manera gratis, ¿verdad? Para que la gente tenga mayor confianza por el contenido que usted está dando, ¿verdad? Incluye también un CTA al final de la publicación. Aquí tenemos otro CTA. CTA significa call to action, es decir, llamada a la acción. Eso significa call to action o CTA, llamada a la acción. Es decir, le damos al prospecto, por ejemplo, aquí tenemos descarga aquí, y aquí tenemos otra para descargar, y al final tenemos otra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se colocan los call to action? Bueno, se colocan pues más o menos al inicio y al final. ¿Ok? Algunos hacen inicio, en medio y final también. Añade un call to action emergente que aparezca al avanzar por la página. Por ejemplo, este puede ser un call to action. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado también con las pantallas emergentes, porque algunas a Google no le gusta. Habría que ver ¿cómo se llama? La aplicación, el plugin que se ocupa. Porque a veces a Google no le gusta mucho que aparezcan pantallas emergentes. Dependiendo del plugin que se esté utilizando. Acordémonos que WordPress maneja dos cosas. Plugins, que son pequeños programas que hacen algo, y temas o plantillas. ¿Ok? Y la última, pues, optimizar la publicación. Que sería, vamos a ver acá. Manuel Guzmán presente. No hay problema, Manuel. Ya lo vamos a apuntar ahorita. Manuel Guzmán. Vamos. Está. Manuel. Ok. Apuntado, Manuel. Tranquilo. No hay problema. Vaya, sigamos. Optimiza la publicación en torno a una palabra clave. Ok. Ahora bien. Esto de acá, ya nos estamos metiendo en parte del otro tema que sería SEO. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona todo esto? Y ya que estamos en el día del SEO, lo voy a explicar ahorita. Que tiene que ver mucho esto con lo que vamos a ver. El SEO funciona de la siguiente manera. El SEO básico. Voy a borrar esto. Veamos. Tenemos acá nuestro sitio web. ¿Ok? El sitio web. En este sitio web nosotros tenemos un header. Tenemos un body. Así están compuestos los sitios web. Y un footer. ¿Ok? Así está compuesto el sitio web. El header, body y footer. Header es el encabezado, el body es el cuerpo del sitio y el footer es la parte de abajo. Entonces, nosotros tenemos que alinear las palabras claves en varios aspectos. Número uno, en los títulos. En los subtítulos, tenemos también que ponerle los nombres de los archivos, ya sea de texto, ya sea de video o descargables, lo que sea. El texto alternativo, que le voy a explicar qué es eso. Y quiero ver qué más. Déjenme ver. Ah, ok. Y la meta descripción.
Para ver eso vamos a entrar a un sitio web. Vamos a ver. Ok. Ese es un cliente de nosotros, está en Texas. Le hicimos el sitio web y le hicimos también la estructura de SEO. Aquí hay cositas que mejorar todavía. Pero vamos a ver internamente a qué me refiero con todo lo que acabo de escribir. Que ahorita vamos a ver lo que es el posicionamiento de SEO básico y luego seguimos con el avanzado. Ok, aquí tenemos el sitio por dentro y este no es un blog, así que no podemos mirar en sí lo que es el título, subtítulo y todo eso, ¿no? Pero en sí, sí tiene palabras claves. A ver acá. Por ejemplo, la palabra clave en este sitio pues es esto, Deep Clean Expert. Deep Clean Expert por acá. Sí, por aquí Deep Clean. Okay. Los servicios, residential cleaning, todo esto. Este sitio se va a remodelar, que ya se ve un poquito viejito. Pero se va a remodelar. ¿Dónde está? Customer Opinion. Ok. Veamos. Aquí tienen videos. Galería de fotos. Historia. Ok, aquí está otra vez Deep Clean Experts. Ok, palabras claves que se posicionaron, Deep Clean y Deep Clean Expert. Ok, entonces este es el sitio. De que estamos en Zoom, no tardó tanto en cargar. Y ese es uno de los puntos importantes. Ojo con eso. Los sitios tienen que cargar entre 3 a 5 segundos. Ya después de 5 segundos, ya Google como que no lo califica muy bien. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado en eso. Mientras más rápido cargue el sitio, mejor. Por eso es importante redimensionar las imágenes. Sí, en este sitio todas las imágenes fueron redimensionadas. Está cargadísimo de imágenes y cargadísimo un montón de cosas, pero fueron redimensionadas para que ya no pesaran tanto, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos elementos del SEO. Vamos a la pizarra de regreso. Ok. Tiene que tener, en el caso de los títulos, tiene que tener congruencia. Por ejemplo, el título H1, que es el más grande, hasta el H6, que es el más pequeño de los títulos. O sea que va, el título H1 es el título principal, que eso tiene que estar en el encabezado, arribita, ¿sí? Lo primerito, H1. ¿Por qué? Porque Google también lee esto. Porque hay gente que dice, hay programadores o de repente desarrolladores web que dicen, ah, esto está muy grande aquí, mejor le voy a poner esto, y comienzan a inventar, ¿verdad? Y de repente en vez de un H1... Hay un H3 o un H2 al inicio. Y eso es un error garrafal. Tiene que ser cabal congruente. H1, H2, H3, hasta el H6. Si es necesario. Si no, porque por lo general ponemos solo H1.
el H2 y el H3. ¿Ok? Cuando hablamos de H, me refiero a esto, header, es decir, títulos. ¿Ok? Se refiere a títulos. Cuando hablamos de Hs. ¿Ok? De ahí sí viene la otra parte del párrafo. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que los nombres de los archivos tengan que tener las palabras claves. Y vamos a ver eso aquí, ahorita en este sitio web. Vamos a ver cómo están acá. Nos vamos a ir a medios. Ok, vamos a ver este. Ok, miren. ¿Cómo se llama el archivo? Renovation Cleaning. ¿Sí? Renovation Cleaning, que es uno de los servicios que dan. Texto alternativo. Renovation Cleaning. El título. Renovation Cleaning. Aquí podríamos ponerle la metadescripción, ¿verdad? Renovation Cleaning. Ok, leyenda. Renovation Cleaning. Ok, ¿por qué razón? Porque Google lee todo esto. Sí, Google lee todo esto. Es algo muy importante, que Google lo lee. ¿Ok? No solamente puede leer la imagen, sino que puede leer todo esto. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo llenemos también. Que sea congruente la imagen con la palabra clave, con el texto alternativo, con el título, con la metadescripción, que sería esta. ¿Sí? Etcétera. ¿Ok? Aquí tiene la máxima compresión, es decir, es chiquitísima la imagen. Vamos a ver cuánto es. Mire cuánto mide. 24K. 24K es bastante pequeña. No pesa nada esta imagen. ¿Ok? Y esta es la dimensión de la imagen. 259x194 píxeles. Alguien me preguntó una vez, ¿y qué rayos es un píxel? Un píxel es un puntito de color. Eso es un píxel. Por ejemplo, para que tengamos una idea. Nos vamos a ir a una herramienta que es bien básica, que es la herramienta de Paint. Casi todas las computadoras lo tienen. Vale, entonces les voy a mostrar un píxel. Vale, ahí está el píxel. ¿Lo logran ver? No lo logran ver, se lo voy a señalar. Ahí está. Ese puntito que ven aquí adentro de esa ruedita, ese es un píxel. O sea, que esta imagen tiene, de aquí para acá, ustedes ven acá, de aquí para acá son 10 píxeles. Aquí hasta aquí son 100 píxeles. Y aquí va hasta que llegamos acá. O sea que esta imagen tiene, en total, 1174x519 píxeles. Es decir, puntitos de colores. ¿Ok? Hola. Ok. Entonces, eso es un píxel. Lo vamos a ver un poquito más de cerca. A ver. Vaya, aquí está, ¿eh? Este puntito de acá es un píxel. Vaya, para que sepamos más o menos de qué estamos hablando. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, yo no sé qué rayos es un píxel. Bueno, ya saben, un píxel es un puntito de color. Bueno, sigamos. ¿Ok? Ya dijimos título, cuerpo, URL. Ah, este es un caso muy importante, las URLs. Cada vez que se hace un artículo, se le da la opción de poner, se han fijado que a veces hay unas URL bien raras, ¿sí? Como que es este URL de YouTube, ¿verdad? Con un montón de letras y números y una cosa así. Bueno, si estamos haciendo blogs, les recomiendo que no utilice ese formato, porque se puede utilizar ese formato. Pero recomiendo que no lo haga. ¿Por qué? Porque también él en el URL va a poner el nombre del artículo, que sería la palabra clave. Es decir, todo tiene que ir bien alineado, ¿sí? La URL tiene que tener el nombre de la palabra clave. Como por ejemplo, creo que aquí hay un ejemplo. Veamos. Permítanme esta cosa. Se trabó.
Ahí está. Hoy vamos a ver la parte del URL, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Aquí tenemos un URL, que sería de este artículo, dice marketing música sin copyright. ¿Ok? No es necesario que la URL sea igualito que el título del blog, sino que simplemente palabras claves. ¿Ok? Palabras claves. Algo muy, muy importantísimo. ¿Ok? Optimización, en este caso del texto alternativo, que ya vimos más o menos dónde es que se pone el texto alternativo. Los motores de búsqueda no pueden ver las imágenes, así como el texto alternativo nos ayuda a clasificarlas en los resultados. Aquí, como estábamos viendo en la... Bueno, esto ya cambió. Ahora Google sí puede leer la imagen. Ya la puede, y Facebook también puede leer la imagen. De hecho, les cuento que en una ocasión estuvimos haciendo una campaña de marketing digital en una empresa, de una empresa canadiense, que eran reclutadores. Es decir, ellos lo que hacían era traer talento de Latinoamérica y lo llevaban a Canadá. Obviamente todo legal, ¿verdad? Con permisos de trabajo, visados y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos fue colocar imágenes. Ellos, sus principales clientes eran agricultores, ¿sí? Aquellos que cultivan, pues, ¿cómo se llaman? Las manzanas, las uvas y todas esas cosas. Entonces, para eso necesitaba el talento latinoamericano, gente que supiera de agricultura. Entonces, lo llevaban para Canadá, especialmente de México, más que todo de México es que lo llevaban. Entonces, nosotros, pues, pusimos publicidad en el cual, pues, estaba una persona, pues, con aspecto latino, cultivando la tierra y todo eso, ¿verdad? Y como ya los algoritmos ya pueden leer, de repente nos bloquearon el anuncio. ¿Por qué? Porque automáticamente Facebook leyó el anuncio. Es decir, el algoritmo de Facebook lo leyó y asumió que era tratado de blancas. Es decir, esa gente pues que vende personas, ¿verdad? Entonces, automáticamente nos bloqueó, ¿verdad? Tuvimos que hacer otro tipo de estrategia para poder utilizar los anuncios porque tanto Google como Facebook ya pueden leer imágenes, ¿ok? Ya las puede leer. Entonces, por eso también es importante el texto alternativo, lo que estábamos viendo dentro de la plataforma. Y también lo mismo con la metadescripción. Ahora bien, la metadescripción es esencial para mejorar la tasa de click-through, es decir, click, ¿verdad? Para que llegar a nuestro artículo. Dígale, Natalie, levanta la mano, cuéntenos. Bueno, yo tenía una consulta para lo que acaba de mencionar de Facebook, que parece que no sé si los multó, pero sí en realidad les quitó la página, ¿verdad? Pero le quería consultar, en el caso que nosotros utilizáramos imágenes bajadas de internet, también aplica el tema de copyright, que de repente podamos subir algo, el algoritmo nos lo vea y también pues nos cierre la página o nos quite la imagen. Que le cierre la página no tanto, lo que va a hacer es bloquearle la publicidad. Sí, pero sí le va a advertir ahí, ¿verdad? Que esa imagen pues tiene derecho de autor. Tanto imágenes como música, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas dos cosas, imágenes o música. Porque de repente cualquiera de las dos nos puede bloquear. A nosotros nos pasó al inicio, ¿verdad? Cuando estamos iniciando, ¿ves qué bonita esa canción, va? ¡Pum! Bloqueada. O de repente ponía en el video, decía, este video infringe los derechos de autor y se ha silenciado. Entonces, ¿de qué chiste tendría que ponerse un video sin música, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas dos cosas. De hecho, hay herramientas en las cuales ustedes pueden utilizar que no tienen copyright. Me voy a salir del tema, mire, pero porque me caen bien. Jacqueline, dígame. Sí, después si gusta que usted dé la idea para que no se le vaya a olvidar porque es importante lo que va a mencionar, pero mis preguntas son dos. Una es, ¿cómo hacemos para proteger una imagen? Digamos que yo diseñé una imagen, ¿verdad? Y no quiero que la descarguen porque me ha costado diseñarla. Sí que la vean, pero no que la descarguen. Entonces, ¿cómo podemos hacer para protegerla para que no la descarguen? Porque he visto que sí se puede, pero no sé cómo lo hacen. Y la otra es, ¿cómo hacen aquellas personas que hacen sus ediciones de video y colocan fragmentos de música y si les permite, o qué es lo que utilizan
para que a unos sí les permite y a otros no. Uh-huh. Eso, Liz, gracias. Ok, bueno, aquí dice Henry, también tiene que ver el país con el tema de la música. Sí, es cierto. Puede ver dependiendo del país también, porque varía de país en país. Tiene sus reglas de país en país. ¿Por qué? No sé, pero así hacen esas compañías. Ahora bien, para proteger una imagen, pues la mayoría lo que hace es ponerle marca de agua. ¿Sí? Marca de agua. Para que, si quieren que se la compren, pues entonces, usted la vende ya sin marca de agua, ¿verdad? Pero se le puede poner marca de agua. Es una de las estrategias. Otra de las estrategias es, hay tipos de archivos, tipos de extensiones que son como, no le puedo decir encriptadas porque no son encriptadas, pero sí no permite la descarga. Por ejemplo, vamos a ver, ayer me topé con varias que estuvimos en la clase. Les voy a mostrar. Quizás utilizarán algún plugin, porque eso vi yo también, que algunas no se pueden descargar, pero yo decía, ¿y cómo hacen? Sí, se puede utilizar un plugin para eso, es cierto. Se puede hacer un plugin. Y es donde cambia el, creo que esta era, vamos a ver. Fue una de estas. No la pude descargar por lo mismo. Veamos. Imagen común. Ahí está. Este tipo de archivo no lo voy a poder abrir. No sé si pueden ver la pantalla emergente. Sí, se puede ver. Sí, ok. Entonces, este tipo de archivo yo no lo voy a poder abrir, aunque lo descargue. Si no es con un programa especial. Entonces, se puede hacer eso. Puede ser con este. Se puede sacar el screenshot de la foto. Juan Carlos, sí, se puede sacar el screenshot, es cierto. Lo único que no va a quedar tan definido, porque, por ejemplo, aquí esta imagen es de 800 por 640 píxeles. Es decir, una imagen no es tan pequeña. Y aquí sí se ve pequeña. A ver, Henry, dígame. Con el tema de las imágenes, pues hay ciertas páginas que, bueno, los que son diseñadores se van a rasgar las vestiduras con lo que voy a decir, pero hay ciertas páginas que te lo permiten, como FreePing, no sé si la he escuchado, es una de las páginas que permite descargar imágenes. Igual a los que no son diseñadores y quieren generar contenido, hay aplicaciones que no son tan difíciles como lo puede ser Photoshop, ¿verdad? Que vendría siendo Canva. Canva es una aplicación muy sencilla para poder generar alguno que otro post o demás. Correcto, así es. Canva es una gran herramienta, la verdad. Y ha ganado bastante terreno. Por la practicidad, no es tan complicada. Bien, bien intuitiva. Bueno, hay dos páginas que les puedo recomendar donde pueden encontrar imágenes y videos sin copyright. Una, ahí pueden encontrar un banco de datos de imágenes y videos sin copyright. Ahí van a tener... Pues hasta música hay acá también, hasta música hay, sin copyright, no van a tener problemas con eso. Y otra cosa que podemos usar es YouTube hay también canciones sin copyright, y un montonazo, que no van a tener problemas con eso también. Vamos a ver. Aquí está música corporativa rápida, hay de todo, ¿verdad? Aquí hay un montón, todo esto es sin copyright, o sea, no van a tener problemas con eso. ¿Ok? Música corporativa, dice, vamos a ver. Oigamos. ¿Vaya para la intro de algún video? Aquí solo descargan la música y se acabó, ¿verdad? No hay problema porque no tiene copyright. No van a tener problemas con eso. Entonces, pues estos son los dos sitios que les aconsejo, donde hay un montón, ¿verdad? Hay fotos, ilustraciones, vectores, videos, música, efectos de sonido. Este Pixabay. Y este tiene, pues, creo que
más que todo videos y ¿cómo se llama el otro? Fotos. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando. Y música en tendencia, ¿sí, cabal? También, de todo. Bueno, vamos a ver en qué estábamos. Ah, sí, estaba explicando lo del SEO. Ok. Tenemos que tener todo esto bien alineado, ¿verdad? Ahora bien, viene la otra parte, que serían los links. Mientras más links tenga, ¿sí? Mucho que mejor. Es decir, links internos. Es decir, cada artículo va a ser un link diferente. ¿Ok? ¿Ok? Y básicamente esto sería lo que es el SEO básico de una página. También está bueno, es importante instalarle una aplicación, un plugin que se llama Yoast SEO. Quiero ver. Pero vamos a ver qué es esto. Yoast SEO. Queremos que cargue. Vale, vámonos. Quiero ver aquí la cosa. Me equivoqué. Veamos aquí el home. Vamos a abrir esto de acá. Aquí estoy en la sección de páginas. Me voy aquí a páginas, todas las páginas, y allí pues elegí el home. Dígame, Jacqueline. Con las versiones gratuitas para hacer los sitios web, ¿se puede también utilizar el Yoast o solamente en WordPress? Para versiones gratuitas, siempre y cuando sea WordPress, sí, se pudiera. Solo que los servidores gratuitos junto con los dominios gratuitos a veces dan problemas. A veces dan problemas. Vale, vamos a ver. Aquí me está diciendo, entonces ya nos está indicando algo. Ahora bien, aquí ordena la información. Esto es lo que va a aparecer en YouTube. En YouTube, perdón, en Google. Esto es lo que va a aparecer. Si alguien lo googlea, esto es lo que va a aparecer exactamente. ¿Sí? Es decir, ya ordenó la información. ¿Y dónde saca la información? Yo se la puse. Aquí vemos. Aquí está, análisis SEO, carita regular, ¿verdad? Aquí nos dice qué cosas están buenas, qué cosas están mal. Hay que mejorar estos puntos, ¿verdad? Esto está regular y esto está bien. Esto está muy bien. Mientras más puntos verdes tenga, mejor, ¿verdad? Entonces aquí hay que solucionar estos problemas que hay, todos estos, para tener un mejor posicionamiento SEO, ¿ok? Y que aparezca en los primeros lugares. Este plugin nos ayuda muchísimo a eso. ¿Ok? Entonces, una vez terminando eso, que sería el SEO básico, entramos al SEO avanzado, que serían los backlinks. ¿Qué es eso de backlinks? Es decir, links que van de regreso. Por esa razón es importante la comunicación omnicanal, es decir, aparecer en todos lados. ¿Por qué? Porque entonces, vengo yo y voy a aparecer en sitios fuera de mi sitio web. Y para eso son fantásticos las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales. Esos son fantásticos. Es decir, que yo voy a linkear en mi sitio web las redes sociales. Y mientras más redes sociales tenga, mejor. ¿Sí? Y aquí puedo yo generar otros sitios aparte de mi sitio web, aparte de mi blog, que pueden ser de mi autoría, ¿verdad? Por ejemplo, en cuestiones de blogs, yo puedo hacer algo bien interesante si es un blog. Del texto, yo puedo hacer un video. Sí, o me han dicho, puedo empezar con un video en YouTube. Es más, no solamente YouTube, lo puedo subir a otras plataformas que no sean YouTube. ¿Sí? Pero pongamos YouTube. De YouTube, tengo el video. De YouTube, saco el texto de lo que dije. Y ahí va el backlink, el link de regreso. Lo linkeo acá. Sí, es decir, el texto que yo dije en el video lo voy a escribir o transcribir en mi blog. Del video también puedo sacar el audio. ¿Y qué creen? Lo puedo subir a
Spotify. Creo que así se escribe. Ah, falta la OVA. Spotify, por decir una plataforma. Y también yo puedo linkear, porque puedo linkear de regreso. Y a la vez, yo voy a linkear para los que quieran ver el video, para los que quieran el audio, para los que quieran el Spotify, voy de regreso. ¿Vale? Entonces, este juego de ir y venir, ya estamos hablando de SEO avanzado. Y viene la otra parte, que serían sitios externos a mi sitio web y a mis redes sociales, que no tengan nada que ver con ustedes o conmigo. Y aquí es donde son súper, hiper, mega expertos los influencers. ¿Ustedes se han fijado que de repente los influencers dicen, vamos a hacer colaboración con tal cosa? ¿Ah? ¿Y qué creen que es? Pues exactamente esto. Porque de repente lo mencionan en el sitio web y lo mencionan de regreso, ¿verdad? Lo mencionan en las redes sociales, ¿sí? Y en las redes sociales lo mencionan a ellos. Entonces, es un backlinks y de vuelta, ¿verdad? Y en estos sitios que son ajenos a mi propiedad, es donde empieza a tomar mucho más autoridad mi sitio web, ¿sí? Número uno, contenido. Y que el contenido sea muy bueno. Aparte de eso, las palabras claves, que las palabras claves pues vayan en orden, en los títulos, subtítulos, en los párrafos, nombres de los archivos, el texto alternativo, la metadescripción, y luego los links internos, ¿verdad? Que, por ejemplo, las cinco formas de cómo dormir mejor, ¿verdad? Ahí aparezca cinco formas de cómo dormir en el texto de links, ¿verdad? Y ahí vamos. Y luego viene el link backlinks, perdón, backlinks, que sería todo este rollo, ¿verdad? Que de repente ida y venida en los diferentes plataformas y en diferentes plataformas que sean de otras personas. ¿Ok? Por eso, como les decía, que los influencers son fantásticos para esto. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen colaboración con tal fulano de tal. Fantástico, ¿por qué? Porque hacen esto exactamente, el backlinks. Ahora bien, muchos de ellos no tienen sitio web, pero sí tienen redes sociales. Entonces van así, ida y venida, ¿verdad? Y como todo esto es indexado por Google, también aparecen en Google. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que es SEO avanzado, en pocas palabras. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cuál es el nombre técnico de ese proceso, Lick? SEO avanzado. O el backlinks, ¿a eso se refiere? Sí, que comparte el link para una página, luego para otra. Tiene otro nombre. Bueno, así se le conoce como backlinks. O sea, de regreso, links de regreso. Backlinks, o links de regreso. Eso es la traducción al español, backlinks. Se le conoce todo esto. Uh-huh. Ok. Veamos, sigamos. ¿Más preguntas? Ok, bueno, sigamos entonces. Incluye enlaces relevantes en tu publicación, vaya, lo que estamos hablando de backlinks. Este Forbes no es de nosotros, ni tampoco este, Fit Small Business, ni este sí, HubSpot sí, creo que sí, corresponde a este artículo que estamos aquí, creo, ¿verdad? Entonces, estos backlinks. Ok. El blog es solo una pequeña parte de tu estrategia de contenido, conjunto de temas. Elige un tema general con el que quieres clasificar y crear contenido usando algunas palabras claves relacionadas. Así aumentarás tu nivel de autoridad en los motores de búsqueda. Lo que estamos hablando de páginas de autoridad, utilizando todo esto. ¿Ok? Arquitectura del conjunto de los temas. Número uno, conjunto pilar, conjunto grupal e hipervínculo. Básicamente esto es el contenido, ¿verdad? Y lo vemos así. ¿Ve? ¿Qué significa? ¿Qué es un emprendedor? Son los temas principales. Aquí hay un links. Y aquí son los, ¿cómo se llama? El contenido grupal. ¿Ok? 2 de cada 3 minutos que pasamos en línea son en dispositivos móviles. Por eso es importante que tu sitio web sea adaptable a esta tecnología. Súper, súper, hiper, mega importante. ¿Verdad? Que el sitio web sea un sitio responsivo o responsive, como se le dice, ¿verdad? Escribe con frecuencia y constancia y elige la calidad sobre la cantidad. Claro, ¿de qué me sirve tener 100 artículos en mi blog si cada artículo es bien escueto, ¿verdad? Mejor hacer
15 buenos artículos que se puedan posicionar que 100 que están mal escritos, ¿verdad? Crea un cronograma de publicación para tu blog. Es decir, lo que se aconseja es que antes de lanzar el blog, usted tenga ya adelantado aproximadamente unos 3 a 4 posts. Lo fantástico sería de 5 a 10, ¿verdad? Pero ya tenerlos a la mano. Y se aconseja lanzar uno cada semana. ¿Ok? Uno semanal. Es decir, usted ya tiene unos con los que va a arrancar y mientras prepara los demás, va sacando uno por semana. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Que se aconseja. Cada artículo que publicas es una oportunidad para atraer nuevos visitantes. Y vamos al siguiente tema, que sería un consejo profesional si tienes contenido. Bueno, espérenme, este no era. Aquí está. ¿Cómo crear conjuntos de temas y páginas pilares? A ver. Ahí está. ¿Por qué son importantes los conjuntos de temas? Los motores de búsqueda tienen que mejorar, tienen que mejorar la plataforma de organizar el contenido y destaca lo que considera que necesitaría el usuario. Y básicamente hay dos tipos de algoritmo que ocupa Google, que sería el Hummingbird, que se centra en el análisis de frases, no en consultas de búsquedas específicas, sino que en frases. ¿Ok? Y está el otro, que se le llama el RagBrain, que es un sistema de inteligencia artificial mediante aprendizaje automático, es decir, que va aprendiendo solito, que interpreta las búsquedas y encuentra páginas con palabras relacionadas. ¿Sí? Son los dos tipos, básicamente, de algoritmos que ocupa Google en este caso. Estos cambios aumentan la visibilidad a los profesionales del marketing de contenido, es decir, nos ayudan. Generar una experiencia útil y positiva para las personas y para los motores de búsqueda. Mientras más y mejor sea la información organizada, es mucho que mejor. Crea conjuntos de contenidos relevantes para que tu audiencia en particular, la que lleve el pilar del, que la lleven al pilar del contenido, es decir, al punto central. ¿Qué es pilar de contenido? Una página web que profundiza acerca de un tema amplio y a la que se le llega a partir de un conjunto de temas relacionales. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos viendo varios blogs. Creo que fue un blog de viaje, si no me equivoco, fue Wendy's Guy. Fue uno de los que vimos. Ok. Okay. De ahí quiero ver qué otro blog vimos. Ya no me acuerdo, pero vimos un par más, ¿verdad? Creo que eran de viaje, si no me equivoco. El de la abogada. Ah, sí, el de la abogada. ¿Cómo se llama? Sí, es cierto. El de la abogada. Vamos a ver. ¿Cómo crear un conjunto de temas eficaz? Tenemos el tema principal, ¿sí? Generar por lo menos de 2 a 3 palabras claves, ¿ok? Y este tema va a ir relacionado con el tipo de leads, es decir, a quién quiero atraer. ¿Qué tipo de público? Para eso sirve el buyer persona. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tema principal y los subtemas. Aquí tenemos un ejemplo, pues un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo puede ser el tema calificación de leads. El tema principal. Y decimos que es un prospecto calificado, el tema 1. ¿Cuándo descalificar? El tema 2. El tema 3. ¿Por qué descalificar no es malo? El tema 4. Marcos de calificación, tema 5, calificación de leads, y tema 6, ¿qué significa BANT? ¿Ok? Este es un ejemplo, ¿verdad? De un tema. Es un ejemplo de un tema. El tema principal sería calificación de leads, y estos son los subtemas. ¿Ok? Y aquí tenemos los diferentes enlaces que podemos nosotros hacer. Por ejemplo, que es un prospecto calificado, que puede ir dentro del tema principal que sería calificación de leads, pero de repente yo puedo sacar un tema principal de esto. Es decir, el subtema se me convierte en tema, ¿ok? Y así sucesivamente. Es decir, yo puedo ampliar todo esto. Puedo ampliar. ¿Qué cosa significa qué cosa, Jacqueline? Ah, BANT. BANT son siglas en inglés. Que significa, ya le digo que no recuerdo lo que significa en inglés.
pero es... Permítanme. Tiene que ver con prospecto. Ah, aquí está. Significa budget, authority, need, and time frame. En español, presupuesto, autoridad, necesidad y plazo de compra. Sí, eso significa MANT. Lo acabo de googlear. No me acordaba, sabía que son siglas que tenían que ver con esto, pero no exactamente me acordaba. Vamos a ver. Ok, ya saben. ¿Cómo crear una página pilar paso a paso? Ok. Haz una búsqueda en Google sobre marketing de contenidos. Por ejemplo, acá tenemos la función de fragmento destacado, que sería esto, que es lo que hace, es responder la pregunta sin que tengas que visitar la página. Por ejemplo, lo que yo acabo de hacer con BANT. Aquí las usamos en contenidos. Sí, lo puedo usar en contenido, eso, ¿verdad? Los BANT, pero esta nada más era un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, acá, lo voy a mostrar. Aquí está, ¿ves? Esto es lo que acabo de hacer. Y veamos. Y regresando acá. Sería esto, el fragmento destacado. De ahí sigue, primer lugar en la lista. Después del fragmento destacado sigue lo demás de SEO, ¿verdad? El posicionamiento orgánico. Por ejemplo, lo que acabo de hacer. Aquí está. Y aquí viene posicionamiento orgánico. ¿Cómo funciona esta metodología de clasificación? Método BAN para cuantificar los leads de tu negocio. ¿Qué es BAN y cómo ayudar a las ventas? Aumentar las ventas. Y así van, ¿verdad? Ok. Tu objetivo es que tu contenido aparezca en el fragmento destacado y en los primeros resultados. Ese es el objetivo. Ok. Se ve una franja gris que no deja leer todo. ¿Será esta franja gris que estoy moviendo para arriba? ¿Será esta de aquí arriba, la que estaba abajo? ¿O cuál será la franja? No sé cómo ven los demás, chicos. Ya se ve. Ah, ok. Ya se quitó la franja gris. Va, perfecto. Ya. Excelente. Vaya, vamos a ver, sigamos. Es que lo que pasa es que son los botones de control que tengo aquí arriba, ¿verdad? Que a veces los bajo, que me estorban. Pero no me puedo deshacer de ahí. Bueno, sí se puede, la verdad. Quiero ver. ¿Dónde está? Ahí está. Totalmente oculto. Lo que pasa es que los ocupo cada rato. Perdón. Vamos a ver. Crear formas de navegar por contenido. Lo que vemos acá. Lo ideal es tener un índice para navegar por contenido. ¿Por qué razón? Porque Google lee esto. Mientras mejor estructurado esté la información, le va a facilitar al motor de búsqueda poderla encontrar. ¿Ok? Vamos con eso. Por aquí tenemos, ¿ve? 16 métricas de videos que debes conocer. Y aquí tenemos, los videos están a punto de dominar tu estrategia de marketing. Y aquí tenemos, ¿ve? Un link. Le damos acá y nos va a sacar acá. Lo que estábamos hablando. No siempre aparecen todos los subtemas en la página pilar. Es cierto. Ten presente la experiencia del usuario y la historia que quieres contar. Eso es algo muy importante. ¿Qué experiencia le vamos a dar al usuario? Si va a ser, porque le voy a decir una cosa. Hay páginas tan aburridas y monótonas que no dan ganas de leer. Pero hay páginas que son tan atractivas que sí dan ganas de leer. Y cuando me refiero a atractivo no significa que ya tenga un montón de cosas. No. Pueden ser hasta simples y sencillas, pero que son atractivas a la lectura, porque de repente si encontramos una página llena de un montón de cosas, visualmente cargada, a veces no es atractivo leer. Pero si encontramos páginas que visualmente son simples, sencillas, ya es un poquito más atractivo leer. Así que tenga mucho cuidado con lo que coloca, ¿sí? Y cómo lo coloca. Tipos de páginas pilar. Tenemos de recursos y de contenido, ¿verdad? Los de recursos se basan en enlaces internos y externos. Útil para conectar al lector con las fuentes más relevantes de un tema en particular. Y las de contenido que están compuestas de una gran parte del contenido propio.
Es decir, nosotros lo desarrollamos. Formato similar al de un ebook o una guía de acceso libre. Acordémonos del contenido del comprador, ¿verdad? El recorrido del comprador, que está el reconocimiento, consideración y decisión o conversión. Ofrecer contenido de acceso libre que demuestra tu liderazgo intelectual. Esto podría generar liderazgo. Eso es bien interesante. Un buen contenido puede generar liderazgo. ¿Por qué razón? Bueno, les voy a explicar. Liderazgo, en pocas palabras, es influencia. ¿Ok? Eso es liderazgo. Influencia. ¿Qué tanto puedo yo influir sobre los demás? ¿Ok? ¿Qué tanto puedo yo influir sobre los demás? Y parte de eso se logra a través del contenido. Porque si yo doy un contenido de calidad, la imagen que yo estoy transmitiendo es que yo soy el experto. Yo soy el que sabe. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Empieza con el reconocimiento. Acordémonos del recorrido del comprador para que nos compre. El reconocimiento. Es decir, muchas veces el prospecto va a visitar un montón de veces la página antes de entrar a la consideración y antes de decidir la opción de compra. ¿Ok? A veces no es de una sola vez, dependiendo del artículo que estemos tratando de vender o el servicio que estemos tratando de vender. ¿Ok? Vamos a ver. Los motores de búsqueda pueden reconocer conjuntos de contenidos similares sobre un tema específico y los visitantes del sitio web tienen la oportunidad de ver cómo es el contenido antes de descargar. ¿Ok? Porque acordémonos que en el caso de los del inbound marketing, el contenido, como decimos, es el rey. Eso es lo que manda, el contenido. ¿Qué tipo de contenido estoy dando? ¿Qué tipo de contenido voy a ofrecer? Haz que el contenido se centre en la conversión haciendo una página descargable. Es decir, ¿a qué me refiero? Que nosotros podemos dar lo que se le conoce como lead magnet, ¿sí? Que es aquel magneto que atrae al prospecto a tomar la decisión de compra, ¿sí? Y nosotros, y en el archivo que yo les mandé, ¿cómo se llama? Al WhatsApp. Ahí al final aparece un listado de lead magnets, que ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver dónde están. Que son un montonazo de lead magnets que yo puedo ocupar. ¿Dónde está? Vamos a abrir la información. Uy, no se ve. ¿Qué cosa no se ve, Jacqueline? Nada, nada. Ahorita no vemos nada. Al menos yo no veo nada. No me asuste, no me asuste. Vamos a ver. Déjenme ver acá. ¿Ahora están viendo? Sí, hoy sí. Hoy sí. Sí, es que a veces de repente falla, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un gran montón de lead magnets. Y hay más, pueden haber más. Tenemos los webinars, las masterclass, los checklists, el training, plantillas, una guía, un ebook, curso gratis, congresos online, informes o estudios, casos de éxito, audios, pruebas gratis, trials. ¿Qué son trials? Por ejemplo, si yo vendo algún tipo de aplicación, por decir algo, una aplicación que del tiempo, ¿verdad? Si va a llover o no va a llover. Bueno, esa no va. Una aplicación de qué podría ser. Quiero ver. Una aplicación de música, ¿no? Para afinar guitarras, por decir algo. ¿Verdad? Afinador de guitarras. Entonces, de repente, o un antivirus, ¿verdad? Pero mejor un antivirus. De repente está el trials, ¿verdad? Que es decir, una versión de 30 días. Es un trials, una versión de 30 días. Es la versión completa, pero solo por 30 días, ¿ok? Entonces, cupones y descuentos, consultas, auditorías, cuestionarios y test, ¿verdad?
De repente estoy viendo cómo puedo dormir mejor, el cuestionario y test para saber en qué está fallando para dormir, ¿verdad? Por decir algo. Sorteos y concursos, talleres, calculadoras. Y aquí pueden haber un montón de tipos de calculadoras. Calculadoras de peso para medir el índice de masa corporal. Calculadoras de cambio de monedas. Calculadoras de un montón de cosas. Por ejemplo, hay páginas que yo he visto, páginas de contables, de empresas contables, que tienen una calculadora y dicen, yo quiero saber cuánto me van a descontar de la AFP, de la renta, de todo eso. Usted mete su salario y ¡pum! Aparece el dato, ¿verdad? Una calculadora. Kit de herramientas, lista de recursos, predicciones. Esto lo pueden ocupar mucho, por ejemplo, los que venden algún tipo de cursos o algún tipo de aplicación sobre, por ejemplo, invertir en la bolsa, invertir en Forex, invertir en criptomonedas. Pueden haber predicciones, PDFs, transcripciones, ofertas especiales, descuentos con reserva anticipada, vista gratuita de un libro, envío gratis, guiones o script. En este caso puede ser de venta, ¿verdad? Son muy buenos. Grupos de Facebook, ¿sí? O sea, grupo cerrado de Facebook, puede ser un link magnet, dependiendo de lo que estemos vendiendo. Retos, un reto de pérdida de peso, un reto de ganancia, un reto de un montón de cosas, grupos en Telegram y los famosos influencers, ¿verdad? Entonces, y esta es una lista que pueden haber más. Yo me puedo inventar mi propio link magnet, ¿sí? Pero esta es una lista bastante interesante que ya la tienen ustedes porque se las mandé al WhatsApp que estaba en este archivo. Entonces de aquí ustedes pueden sacar idea, ¿verdad? De cómo generar un lead magnet. Vamos a pasar lista otra vez, chicos. ¿Dónde está? Aquí está. Veamos. Boris Buanerges, Valencia. Boris, Alexis. Alexis Valencia. Acá, presente. Ay, disculpe, que le cambié el nombre. Ana Silvia Enríquez. Presente. Muy bien. Andrea del Carmen Sandoval. Presente. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto. Okay, sigamos. ¿Dónde estábamos? Carlos Alberto Díaz. No sé si ya me dijo presente. Carlos Alberto. No está. Bueno. Sí estaba, creo yo, que se hizo. Veamos. Como no, aquí está. Celia Albertina Aparicio. Celia, ¿me escuchan, chicos? ¿Se oye? Sí, perdón, es que la compañera Celia dijo que no podía hablar. Ah, ok, sí, recuerdo. Gracias, muy amable. Ya la vi ahí, dijo presente. Celia Albertina Aparicio, presente. Celina Lizeta Riaza. Presente. Ok. A ver, presente. Claudia Carolina López. Presente. Edwin Omar López. Edwin Omar. ¿Está o no está don Edwin? Hola, sí, aquí estoy. Es que okay. Cuesta que me agarre el micrófono, pero okay. Presente. Perfecto, no hay problema. Erika Karina Cepeda. Presente. Quiero ver.
Ya dije Edwin, ¿verdad? Eric Roberto González. Presente. Muy bien, Henry Vladimir Serna. Presente. Jacqueline Roxana Jovel. Presente. Jocelyn Elizabeth Solano. Presente. Muy bien, José Ángel López. Presente. José Valmore Montenegro. Presente. Juan Carlos Rodríguez. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Carla María Fuentes. Presente. Manuel Ramón Guzmán. Buenas noches, presente. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. María Elizabeth Morán. Presente. Miguel Johnny Cepeda. Buenas noches, presente. Presente. Natani Gabriela Rodríguez. Presente. Norma Yesenia Chegoyen. Presente. Muy bien, Raquel Beatriz Menéndez. Sí, presente. Ok, Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Rosa Maideli Andino. Rosa. No está. Presente. Ahí no sé si me escucha que se trabó. Sí, sí la escucho. Sonia Margarita Ábalos. Presente. Tatiana Saraí Romero. Presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces, chicos. Vamos a ver, ¿en qué estábamos? Carlos Díaz, presente. Carlos Díaz. Presente. Ok. Carlos Alberto Díaz, sí, ya lo había mencionado. Ok. Bueno, sigamos, chicos. Estamos acá. Sigamos. Ok. El 90% de los visitantes del sitio web prefieren leer el contenido extenso en un PDF en vez de una página web. Es decir, que prefieren descargar el contenido PDF que estar viendo una página web. ¿Ok? Prefieren hacer eso. Es parte de nuestra naturaleza querer conservar lo que consideramos que tiene valor. Por esa razón nosotros entregamos valor en contenido. Por esa razón. Así es que la experiencia que intentas replicar pero solo podrás hacerlo si tu contenido es útil para el lector. Es decir, si resuelve algo. ¿Ok? Si no, va a ser muy difícil. Un usuario que ve un contenido antes de descargarlo y luego llenar un formulario está mucho mejor calificado. Es decir, que ahí mismo estamos calificando al prospecto. ¿Por qué? Porque le interesa el contenido. Porque hay gente que solo medio ve y lo descarga y ahí lo deja abandonado, ¿verdad? Pero cuando la gente le interesa, empieza a buscar, a leer bien la información y después lo descarga, ¿sí? Eso significa que el prospecto está mejor calificado. Es decir, que estamos directamente llegando al cliente o al prospecto que nos interesa. Ok, ¿cómo crear una página de contenido? Por ahí me preguntaba qué significa X10. 10 por X. Es decir, que dé mucho resultado, en otras palabras, es decir, 100, en otras palabras. Entonces, número uno, elige un tema principal, identifica un conjunto de temas, crea artículos sobre temas secundarios, reutilice el contenido de los subtemas para crear recursos descargables, utilice el recurso descargable para crear una página de contenido 10, vincula el contenido propio relevante con la página de contenido 10, y crea un camino de conversión para que los usuarios accedan a la página de contenido. Ok. Bueno, tomando esto en cuenta, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Vamos a esquematizar un tema. Al día de ayer hicimos el ejercicio que agarrábamos, digámoslo así, el tema principal del blog y hacíamos 5 subtemas, ¿verdad? 5 subtemas de los cuales
podríamos hacer 5 artículos. Ahora bien, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es que usted me va a agarrar uno de esos artículos que usted escribió, que iba a poner, y lo va a esquematizar, es decir, cómo va a ser la introducción, cuál va a ser el contenido, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y cuál va a ser el lead magnet que usted va a dar, es decir, aquello que va a regalar, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y vamos a dar un tiempo de unos 10 minutos más o menos para poderlo hacer. ¿Indexar es lo mismo que backlinks? No es lo mismo. Indexar es cuando yo introduzco algo, es decir, por ejemplo, yo quiero indexar mi página adentro de la base de datos de Google, ¿sí? Eso es la acción de indexar, que tiene que ver con index o con índice, digámoslo así en español. Entonces, es la acción que yo hago para meter mi página dentro de la base de datos de Google. Eso es indexar. El backlinks es otra cosa. El backlinks es links de ida y vuelta, ¿verdad? Ida y de vuelta, ida y regreso. Entonces, yo pongo en mi blogs algún tipo de link que lo linkea con ya sea mis redes sociales o mis otros sitios, o lo linkea con un sitio tercero, ¿verdad? Y ese sitio tercero, lo mejor que sería es que devolviera ese link, ¿verdad? Pues se llama backlinks, que van links de regreso, ida y vuelta, ¿verdad? Entonces vamos a tener el ejercicio ahorita, y el ejercicio es que usted va a agarrar uno de los temas que hicimos el día de ayer, lo va a esquematizar, o sea, no es que vaya a desarrollar todo el contenido, porque eso se tarda a veces mucho, sino que es más o menos un esquema, ¿verdad? El tema principal es este, más o menos una introduccióncita, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y cuál va a ser el lead magnet que usted va a dar, ¿sí? Voy a colocar nuevamente aquí el lead magnet, el listado de lead magnet, para que usted tenga una idea, ¿verdad? De cuál podría usted dar. Así que vamos a quedarnos unos 10 minutos más o menos para poder desarrollar este ejercicio. ¿Ok? Y después vamos a presentarlo. Así es, mire, de Cruce de San Salvador, en el municipio de Tonalcatepeque, se descubrió recientemente un asentamiento de origen precolombino. Este es un lugar que había sido cubierto por la erupción del volcán Pilopango hace unos 1500 años. Así es, mire, ya las autoridades están poniendo la zona en reserva y usándolo como patrimonio, obviamente, de este descubrimiento tan importante para nuestro país. Claro, nota a continuación. Tierras de nuestro país están llenas de historia, porque entre los municipios de Tonacatepeque y Soyapango, hace 1500 años después de Cristo, quedó sepultado bajo las cenizas de la erupción del volcán de Ilopango. Mami, mire lo que usted dijo. Evidencias hacen creer que se trataría de algún tipo de asentamiento.
Ok. Ok, chicos. Vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? Veamos, veamos. Hola, hola, hola. Vamos a ver. Ido prácticamente. Ah, por ahí estaba Erika. Quería hablar. Erika, Erika. Vamos a ver. ¿No han terminado todavía, chicos? Falta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, Lee. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Empezamos en orden acá. Alexis, quiero ver quién. Erika, ok, perfecto, no se preocupe, Erika, no hay problema, a veces fallan las cosas, ¿verdad? Vamos a ver, Alexis. Alexis, ¿está por ahí? Bueno, vamos a ver quién más. Andrea. Bueno, yo, si vos salí. Vaya, pues, ya que te incluyente, por favor, díganos. Bien, este, los ubiqué como dijo, ¿verdad? Por encabezados, H1, H2, o eso. El H1 es éxito empresarial, H2, factores de éxito, H3, causas de fracaso empresarial, H4, importancia de la radiografía empresarial, H5, beneficios de implementar un plan estratégico, H6, la creatividad e innovación como ventaja competitiva, H7, tics para posicionar tu marca. Y este, el que, lo que yo voy a utilizar como lead manage, ¿cómo es? Lead magnet. Voy a utilizar webinar más una consultoría gratis por 20 minutos. Bien, excelente. Aplauso. Aplauso. Vamos a ver quién más quiere participar. Maideli tiene ganas de querer participar. Tiene cara de querer participar. ¿Quién más quiere? Celia, Manuel, Vanessa, Tatiana, Carla, Norma, Henry. ¿Quién más? Chicos, chicos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Bueno, siguiendo con el tema que del blog de anoche, que creé anoche. Claro. Bueno, el título es la energía del dormir bien. La energía del dormir bien, okay, qué bonito. Del dormir bien. Y el H1 sería, ¿qué energía tiene dormir? ¿Sí? Y ahí se desglosa. H2. Las hormonas que ayudan a reparar las células del cuerpo al dormir. Okay. La recuperación de tejidos y células mientras duermes. La recuperación de las hormonas de la fertilidad que contribuyen al sueño. Ok, interesante. Ajá, y no sabía eso.
Está interesante. Yo he leído mucho sobre el mundo onírico, así que, bueno. está bien, siga. Y lo que daría, pues, se me olvida, bueno, no puedo pronunciar bien cómo es que se llama. Usted lo mencionó. Lo que, bueno, yo daría, ¿verdad? Los que leerían este artículo. Un libro. Un ebook. Un libro. Sí, se llama Lead Magnet, pero le puede decir, ¿qué le podríamos decir? ¿Va? Para que no se diga tan enredado. digámosle el valor agregado. Voy a dar el valor agregado para que no nos compliquemos la existencia. Sí, un libro. Ok. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Un par más, chicos? ¿Norma? Sí, buenas noches. Bueno, mi blog realmente me gustaría que fuese de inspiración, de motivación. Me gusta bastante tener un acercamiento a lo que es el coaching y la programación neurolingüística, entonces me ha gustado mucho. Y también como parte, digamos, de las vivencias personales que he tenido. Entonces me gustaría hablar en mi blog sobre el tema de la gratitud y el agradecimiento. Okay. Y respecto a ello, escribiría el tema principal, la importancia de ser agradecidos. Luego, los subtemas, diferencia entre gratitud y agradecimiento. Número 2, ¿por qué y cuándo ser agradecidos? Número 3, formas de mostrar agradecimiento. Número 4, frases sobre agradecimiento. Y 5, beneficios de vivir en gratitud y agradecimiento. Y me gustaría, ya sea un ebook o podría ser también como un video contando sobre mi experiencia sobre el agradecimiento. Ok, interesante, la verdad, interesante. Ok, un aplauso para los dos, para Norma y para... Uy, Omar, Edwin. Muy bien, ¿quién más? Último. Hola, hola. Ok, Alexis. Perdón que no estaba hace ratito. No problema. Vaya, siguiendo con este tema, con lo del blog que teníamos ayer, pues, bueno, mi rama es la industria de alimentos. Y pues elegí un tema de los que había puesto el día de ayer y pues eso sería, lo voy a desglosar, bueno, el título de ingredientes en la pastelería. En H1 sería los ingredientes más utilizados en pastelería. H2, funciones de los ingredientes. En H3, recomendaciones de uso de los ingredientes. H4, qué hacer en caso de que te pase esto. Igual un desglose de diferentes problemas que pueden surgir. Y H5, ventajas. Y en los leads, yo había puesto un PDF como un valor agregado de fórmulas, es un recetario. Ok, recetario. Además de alguna asesoría personalizada. Ok, perfecto, sí. Aplauso, muy bien. Excelente, chicos, excelente, lo hicieron fantástico. Felicidades. Bueno, vamos a continuar acá. Continuamos. Bueno, así como crear una página, el contenido de una página. Número 1, elige el tema principal, que ustedes ya lo tienen elegido. Investiga palabras claves que probablemente usaría el principal buyer persona para buscar la información en línea, ¿sí? Ahí empezamos. ¿Cuáles son aquellas palabras claves que podría buscar mi buyer persona? Tu contenido educativo debe relacionarse con tus productos o servicios, ¿sí? Tiene que estar íntimamente relacionado, ¿ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, por ahí alguien estaba hablando, ¿quién era? Omar, creo yo, sobre el sueño. Ahí perfectamente, pues, podría vender camas, podría vender pijamas, podría vender velas aromatizantes para relajar, no sé, algún CD de musicoterapia, podría ser, quiero ver, almohadas, colchones. ¿Qué más podría haber? Todo eso, ¿verdad? Entonces, tiene que estar relacionado con eso. Después, identificar el conjunto de temas.
Haz una lista de subtemas que podrían añadir valor al tema principal, ¿sí? Lo que acabamos de hacer. De ahí crear artículos sobre temas secundarios. Es decir, yo puedo, por ejemplo, los subtemas que tengo, algún subtema de esos, yo lo puedo crear como un tema principal en otro artículo. ¿Ok? En otro artículo. ¿Ok? Por ejemplo, de repente puedo poner las 5 claves de 5 estrategias de cómo dormir bien. Número 1, acuéstese no tan noche. Número 2, apague las luces. Estoy inventando, ¿verdad? Que yo eso no sé nada. Número 3, no coma tan seguido cuando se va a acostar, no coma tan noche. Número 4, ponga un CD de musicoterapia, por decir algo. Entonces, de repente, yo puedo linkear y de repente decir cuáles son los alimentos que yo puedo consumir de noche para que no me caiga pesado y yo pueda dormir. Es un tema muy largo, ¿verdad? Pero lo podría cortar. Entonces, ahí lo puedo linkear y el tema principal ahora sería qué comer para dormir bien o para descansar bien. Y ahí yo puedo poner punto número 1, legumbres. Punto número 2, fruta. Punto número 3, ¿qué podría ser punto número 3? Bueno, no sé. 1, 2, 3 más, ¿verdad? Y así puedo yo seguir haciendo los hipervínculos sin fin, ¿verdad? Sin fin. Ahora bien, hay un detalle muy interesante. Que hay una diferencia entre leer un libro y leer en internet. Son dos cosas distintas, ¿sí? Porque leer un libro a nosotros nos va de principio a fin, nos va guiando de principio a fin en el libro. En cambio, la lectura por internet es bien diferente, ¿sí? Ahí yo decido cuál va a ser el principio y ahí yo decido cuál va a ser el final. No hay ningún principio, no hay ningún final, ¿sí? No es como la lectura de un libro. Ahí solo va a depender de mi interés. Por ejemplo, usted se mete a Wikipedia. Wikipedia tiene una cantidad infinita de links en un solo artículo que lo va a mandar a otro tema. Y ese tema tiene otra cantidad infinita de links que lo puede mandar a 100 temas más. Y así va, ¿verdad? Entonces, la lectura por internet es bien distinta a la lectura normal. ¿Okay? Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Quiero ver. Reutilice el contenido de los subtemas para crear recursos descargables. ¿Sí? Eso también podemos utilizar. Algún subtema por ahí podemos utilizarlo como descargable. Cuando tengas el contenido de una página pilar, reutiliza el de un subtema para crear material descargable. Es decir, un PDF, una guía, una plantilla, ¿cómo se llama? Una hoja de ruta, un ebook, etcétera, 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 etcétera. Crea la oferta del contenido antes que la página pilar. Crea la oferta de contenido antes que la página pilar. Es decir, que nosotros tenemos que crear qué es lo que va a contener esa página. ¿Sí? Básicamente eso es. Utiliza el recurso descargable para crear la página de contenido. Presta atención al diseño, que es tan importante o más que el contenido. ¿Por qué? Porque ya les expliqué la vez pasada. Una página que tarda un mundo en cargar, nadie la va a querer ver. Primero. Segundo, hay páginas que son muy cargadas visualmente. Eso tampoco, para leer, no mucho. Sí tiene que ser, mientras más minimalista, mejor. Mientras más simple, mejor. Esas son las páginas que les encantan tanto a los motores de búsqueda como a los prospectos. Aquí tenemos una estructura bien interesante. El tema principal, puede ir aquí arriba. El tema principal en la URL. Y el tema principal en etiqueta H1. ¿Sí? Aquí está, etiqueta H1. Solo un detalle, una aclaración. Que quizás no lo aclaré mucho. Cuando estamos hablando de las etiquetas H1, H2, H3 y todos esos, no son numerales, sino que son tamaños de letra. Es decir, la H1 es la más grande. La H2 es la que le sigue, más pequeña. La H3 es más pequeña todavía que la H2 y así va hasta la H6, que la H6 es un tema un poquito más pequeño. Y más abajo de la H6 solo está el párrafo, es decir, esto de acá. ¿Ok? Nada más esa aclaración. Quizás no lo supe explicar bien, pero vamos a ver. Elementos de una página de destino pensado para la conversión. Ok. ¿Esto es una página de destino o una página de, ¿cómo se llama?
una landing page, ¿ok? En el cual aquí yo voy a capturar datos. ¿Para qué capturo datos? Para que usted pueda después descargar el ebook. ¿Por qué? Porque a mí me interesa tener los datos de mi prospecto para mandarle automatización de correos. Entonces, si yo quiero, ¿quiere usted el ebook? Le dé clic y ¡pum! Aquí está, da la página de destino, la página de aterrizaje, llena los datos y luego la pasa a la otra página donde va a decir clic para descargar. ¿Ok? Veamos consejo profesional. Incluye el formulario en la página y reduce la cantidad de acciones de conversión que tiene que realizar un lector para acceder al contenido. Es decir, menos es más. Si yo de repente, en los campos, por ejemplo, aquí hay varios campos, yo le pongo un gran montón de campos, muy poca gente me va a acceder a esos campos y me va a llegar a la página que yo quiero que me llegue, que sería esta. Mientras menos es más. Nombre, correo electrónico, se acabó. Nombre, teléfono, correo electrónico, hasta ahí nomás. Si le pide más cosas, la gente se va a arrepentir y no la va a llenar. Menos es más. Importante también tener la página siempre a la vista del menú de navegación. Y también, pues, el índice de los hipervínculos. Es decir, el ítem 1, ítem 2, ítem 3, para que yo le dé clic y de un solo me lanza a la parte de la página que yo quiero leer. También está la definición del tema principal en las primeras líneas y también, obviamente, incluir imágenes. Son muy importantes. Acordémonos también de lo que hablamos del SEO, el texto alternativo. Tiene que ir ahí. Aquí está la etiqueta H2. Este es un H1 y este es un H2. ¿Ve la diferencia de tamaño? ¿Ok? Enlaces a recursos internos relevantes, es decir, a otros posts de mi propia página y los recursos externos relevantes. Es decir, los backlinks. Yo los lanzo a otros sitios. Referencia al tema principal a lo largo de la página. ¿Sí? Y el botón para volver arriba. Este es muy importante, el botón para volver arriba. Parece insignificante, pero es importante el botón. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene que estar scroll down o scroll up. Es decir, para arriba, para abajo, es muy tedioso. Vincula el contenido propio relevante con una página de contenido. Vamos a ver. Vincula la página pilar, vincula a la página pilar todo tu contenido de multimedia relacionado a través de hipervínculos. En otras palabras, lo que estamos hablando de los backlinks, es decir, que si yo de repente tengo ahí en YouTube alguna paginita, que aparezca mi sitio web también ahí. Mi blog. ¿Ok? Lo que estábamos hablando de backlinks. Crea un camino de conversión para que los usuarios accedan a la página de contenido. Ya hablamos, acordémonos de cuál es el camino de conversión. Primero, reconocimiento, consideración y conversión. Acordémonos de eso. Destaca tu página pilar en el menú de navegación en la página principal. Incluye una sección con una llamada a la acción y agrégale texto descriptivo. Sería acá. ¿Qué es lo que va a obtener? Ok, eso sería básicamente lo que hemos hablado. Vimos un aumento en la calidad de los leads recibidos del 400% después de crear la página pilar sobre el análisis de texto. Eso lo dijo esta empresa. El valor del contenido hace que los visitantes den su información personal voluntaria a cambio del recurso. Es decir, si el contenido es muy bueno, y lo que va a recibir el lead magnet es buenísimo, créame que el prospecto indicado va a llenar la información porque le va a interesar. ¿Ok? Y para terminar, si tienes contenido de valor para ofrecer, no lo ocultes detrás del formulario, ¿verdad? Es decir, ofrécelo. Es muy importante ofrecer el contenido de valor. Obviamente tenemos que también tener un as bajo la manga con el otro tipo de contenido, ¿verdad? Que es el que vamos a regalar. Bueno, chicos, ya casi llegando al final, vámonos a la plataforma. Se hizo torta y vamos a ver lo del laboratorio.
Vamos a ver. ¿En qué consiste el marketing de contenidos? Obviamente la creación y distribución de contenido valioso para el público determinado, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del marketing de contenidos? Atraer y retener a los clientes, creando y seleccionando constantemente contenido relevante y valioso. ¿Qué es el plan de contenidos? Es un documento en el cual, es un documento que contempla las acciones a tomar en el manejo de contenido de la organización en un tiempo determinado para un buyer persona dado. ¿Cuál de los siguientes no es un paso para crear marketing de contenidos? Es programar publicaciones en Facebook. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo aportar un blog? ¿Cómo aporta un blog a la metodología Inbound? Pues atrae visitantes de la página web y busca convertirlos en leads. La presentación, sí la puedo compartir. Esa presentación está en la plataforma. Ahí la pueden descargar. Ya les voy a enseñar dónde. Por blogging se le conoce a la acción de llevar un blog, una especie de sitio web con muchas páginas, que puede llevar un diario personal o profesional. De las siguientes palabras, ¿cuáles derivan de blogging? Blogger, bloguero, blogósfera, bloglear, etc. Es un keyword. Un keyword es un término o conjunto de términos que utilizan usuarios cuando buscan en los buscadores, es decir, palabras claves. Keyword es palabra clave. ¿En qué formato se puede presentar el call to action? Puede ser un botón, una imagen, un texto, un email, dentro del post de redes sociales. Aquí puede haber un call to action, ¿verdad? Es decir, llamada a la acción. Veamos. Ok, Jacqueline. ¿Cuál es el objetivo que cumple la llamada a la acción? Enseñar a los usuarios cuál es el siguiente paso y animarles a que pasen a la acción. Es decir, denle clic para descargar el formulario. ¿Y dónde está el material? Donde dice aquí, ve, material de apoyo. Accedemos aquí. Y nos vamos acá. ¿Cómo crear conjuntos de temas? Y usted lo quiere imprimir, aquí está la opción. Pues si lo quiere bajar, aquí está. ¿Ve? Le dice download. Descargar. Download. Aquí está la presentación que acabamos de ver. ¿Ok? Perfecto, Jacqueline. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la primera semana. Muchas felicidades. Espero que saquen 10 todos. Por favor, completen el formulario ahorita, si se puede. Súper importante que todos ya para el lunes esté todo completo, ¿verdad? Quiero ver, por otro lado, bueno, disfruten el fin de semana. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Pasen feliz día. Nos vemos el lunes. Igual, buenas noches. Adiós, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche.